hay pequeños cambios capaces de lograr cosas increíbles. Por eso en Santander seguimos trabajando por un mundo mejor. Conoce nuestras iniciativas sustentables en santander.cl/verde. Porque un pequeño cambio en lo que haces puede generar grandes cambios en el planeta. Santander, tu banco. Con más de 30 años en el rubro agrícola, junto a los agricultores de Chile, impulsando el progreso en todos los rincones de nuestro país. Dercomac, más de 30 marcas y la más extensa red de venta y posventa a lo largo del país. En FIA respondemos a los desafíos estratégicos del sector: el cambio climático, la eficiencia hídrica, el desarrollo de nuevos mercados, los avances tecnológicos, el agro 4.0 y los procesos que generan alto valor. La agricultura necesita herramientas hoy para adelantarse a los desafíos del mañana. FIA, innovando para el agro del futuro. Spec, bringing accuracy to fruit yield estimation. It's time to say goodbye to guessing and counting, because you can have an accurate estimation of your yield. FruitSpec provides accurate yield estimations plus the estimated fruit size. Welcome an innovative tomorrow where you can rely on FruitSpec. La rentabilidad de un huerto depende de la efectividad en el uso del agua. Netafim es líder mundial en riego tecnificado. Entrega soluciones integrales para un riego efectivo e inteligente. Contáctanos en www.netafim.cl o a través de nuestra red de distribuidores. In making the transition to a sustainable food system. Can it be done? Of course. It's already happening.
The key is for all links in the chain to work together, sharing ideas and sharing knowledge. Now that would be the best way forward. Bienvenidos a Raymex, una plataforma de información y servicios que promueve el comercio hortofrutícola entre el hemisferio sur y norte. Podrás conocer en detalle las compañías de tu interés y ver sus relaciones de negocios, revisar controversias entre compañías de la industria y solicitar informes comerciales. Aquí encontrarás registros de proveedores sudamericanos e importadores del hemisferio norte que te permitirán expandir tu negocio con tranquilidad a través de información 100% confiable. ¿Y tú? ¿Aún no nos conoces? Ingresa a RaymexWorld.com y lleva tus exportaciones e importaciones al siguiente nivel. La verdad, no te imaginas que un banco te va a ayudar a encontrar pega. Soy cliente de otro banco y puedo usarlo igual. Es que es para todos. Tenía miles de preguntas para empezar mi negocio, así que me inscribí en una mentoría con una chica seca. Le saqué el jugo a la conversa, si hasta el mail le pedí a la mentora. Postulamos online junto a miles de emprendimientos y hasta salimos en televisión. A la semana subimos más de 10.000 seguidores. Workcafe.cl, tu lugar donde todo comienza. Santander, tu banco. Este es Pedro. Él exportaba por los medios tradicionales y le pagaban un valor promedio por su excelente fruta. Le pasaron el dato de Utilitas, que le prestó los servicios necesarios para exportar directo y vender su fruta a menores costos, sin tener que contratar a nadie más. Utilitas, todo para exportar. Tal como lo dijo, les quiero comentar que el stand o startup de AgroIA está acá enfrente para que los vayan a visitar y les puedan hacer preguntas. Felices van a estar de poderles contestar sobre lo que se está haciendo y que tiene resultados reales y tangibles como poder aplicarlo en los campos. Bueno, tengo que darle los agradecimientos nuevamente a los auspiciadores, a Rabo Finance, Banco de Chile, Banco Vice y AFIPA. Bueno, y los voy a dejar con nuestra última presentación de este bloque de esta agricultura inteligente 4.0, que la va a realizar don Daniel Galindo, gerente Crop Protection de ANASAC Chile, y el tema que va a hablar es inteligencia artificial para predecir rendimientos, calibres y gestionar Big Data en frutales. Daniel, por favor, adelante. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero agradecerle
a Fede Fruta la posibilidad que nos da de reencontrarnos en forma presencial nuevamente y a través de este gran evento que es Fruitrade 2021. Quiero agradecerle a Jorge Valenzuela por la posibilidad que nos da también, así como agradecerle también al equipo NASAC que hace posible que yo hoy día esté en este escenario contándole algunas buenas noticias y algunas novedades con respecto a algunas cosas de tecnología. Para mí es muy gratificante, como dijo Daniel, también me apasiona esto y creo que la gente apasionada hace que estas cosas fluyan de mejor manera. Me encanta ver, a su vez, stand no solo con empresas de insumos agrícolas, sino que ya empezamos a ver empresas que ofertan distintas tecnologías y eso yo creo que es lo relevante también porque es un tema que sí o sí, desde el punto de vista nuestro, tenemos que tomar y tenemos que hacernos cargo. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer ahora es contarles en qué estamos, en qué está NASAC, dónde quisiéramos llegar y para hacer un real aporte también a la fruticultura del país. Permítanme solamente conversar un par de cosas de NASAC. NASAC es una empresa local chilena de la familia Nun, digamos, de origen chileno, que nació hace 73 años al alero del Servicio Nacional de Agricultura a través de la venta de semillas. Y qué mejor que después de 73 años, NASAC hoy día tenga la posibilidad de compartir la experiencia que tienen cosas relevantes como la tecnología. En estos 73 años, creo que NASAC ha sido, entre comillas, un aliado estratégico, un socio estratégico de la fruticultura nacional. Y creemos tener un rol y una responsabilidad que va más allá del que ustedes conocen, que generalmente es otorgarle competitividad al mercado en el tema de los agroinsumos. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir como NASAC hoy día invirtiendo una buena parte de nuestras ventas en la solución, en el avance o la estrategia de la solución de las problemáticas locales. Yo creo que eso es lo relevante. NASAC ha sido una empresa flexible y adaptativa, pero creo que en todo este tiempo también la necesidad hoy día es de anticiparnos. Y por lo tanto, al anticiparnos lo que nos viene, también NASAC quiere hacer un aporte a la fruticultura nacional en lo referida a la tecnología. Nosotros también, como empresa y como empresa presente en Chile, también nos damos cuenta que vienen desafíos en los próximos años, desafíos muy cercanos. Podemos pensar en los próximos desafíos del 2030. Y también tomamos la decisión de crear una nueva estructura para enfrentar lo que viene, que está a la vuelta de la esquina. Y por lo tanto, nosotros armamos dos áreas de negocio adicionales a las tradicionales nuestras, que básicamente están relacionadas a innovación, nuevos negocios y digital farming. En el caso de innovación y nuevos negocios, podríamos decir que es donde empezamos a pensar fuera de la caja, las cosas que necesitamos, que no es el core business nuestro, que podría estar en línea, obviamente, en la relación con la tecnología. Por lo tanto, ahí también trabajamos comité de innovación, cultura e innovación, y definimos aquellos proyectos que necesitamos manejar de una forma distinta, incluso los modelos de negocio, porque indudablemente la tecnología también requiere un modelo de negocio para escalarlo en el futuro cuando las tengamos más desarrollada. Y el tema del digital farming, básicamente, es integrar el conocimiento agronómico con el tecnológico y, para nosotros, clave poder desarrollar productos simples y de fácil acceso. Por lo tanto, creo que esas son condiciones necesarias para poder hacerlo. También estamos pensando que en estas áreas lo que hicimos fue incorporar agrónomos del futuro, a los cuales creo que los voy a envidiar mucho, dado que en los próximos años van a tener una cantidad de herramientas y de acceso a información transformada en conocimiento para una buena toma de decisión y poder hacer este país más competitivo a nivel del hemisferio sur. Ya viendo a lo que viene, el 2030, nosotros como empresa participamos y financiamos y participamos activamente en un proyecto referido a los desafíos del 2030, donde se delinearon cuáles eran los desafíos que tiene la fruticultura nacional en los próximos 10 años. Y el resumen de ese proyecto es que se definieron 7 pilares estratégicos, dentro de los cuales está la sostenibilidad, está la imagen, calidad, está recursos hídricos, fitosanidad, pero hay uno que es la tecnología, que sí o sí la tecnología tiene que estar presente para poder enfrentar los desafíos al 2030. Por otra parte, nos asociamos con los gremios, trabajamos de forma conjunta,
somos también convencidos que la tecnología sí o sí tiene que participar, y a su vez otros trabajos que nosotros veníamos haciendo con muchas empresas del rubro, también trabajamos algunas lineamientos y definimos que habían 12 temas en los cuales no podíamos dejar de hacer como país. Fíjense que de 5 de 12 eran tecnologías. Por lo tanto, creo que todos estamos convencidos ya que la tecnología sí o sí tiene que estar presente. Pero cuando uno ve qué es lo que tenemos, la tecnología existe en el mundo. La tecnología está presente en el agro. Y cuando uno ve las imágenes, siempre va a haber cultivos, siempre va a haber extensiones, maíz, soya, trigo. Pero busquen, googleen y traten de ver una imagen que aparezca la tecnología en la fruticultura. Y eso indica que posiblemente los grandes desafíos de las empresas no están focalizadas en el tema de la fruticultura. Sin embargo, nosotros en Chile sí estamos en el fondo convencidos que debemos hacer un aporte y debemos trabajar el desarrollo y la implementación de tecnología adaptada a nuestras realidades. Yo creo que no podemos seguir perdiendo competitividad, ya que tenemos una amenaza de los otros países del hemisferio sur que también está siendo eficiente y están conquistando nuevos mercados. Por otra parte, nos hacemos la pregunta, ¿qué pasa con la otra industria? Y basta ver la minería, ¿no es cierto?, con todos sus procesos automatizados, con camiones que ya se manejan solos, con una producción eficiente, con un ahorro en costo y siendo más eficiente. Y no solo eso, vean la banca. La banca compite todos los días de una forma bastante agresiva, pero también son capaces de colaborar dando servicios conjuntos. Lo mismo en los servicios. Por lo tanto, también nos da un poco envidia cuando vemos otras industrias que adaptaron mucho más rápido las tecnologías para poder eficientarse, ser más eficientes, ¿no es cierto? Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué pasa en el agro? Y en el agro, básicamente, lo que ocurre es que las tecnologías existiendo cuesta que se adapten, cuesta que en el fondo estén en el día a día. Le insisto, por eso me alegra mucho ver hoy día más empresas interviniendo el tema de la tecnología o aportando, desarrollando o preocupadas en esto. A lo mejor podría existir una desconexión, ¿no es cierto?, entre el campo y la tecnología. Hay un tema que nosotros le queremos dar un vuelco. Posiblemente la tecnología le dice al agro qué es lo que tiene y qué es lo que tiene que hacer. Sin embargo, por ahí, ¿no es cierto?, muchas veces todas estas tecnologías, y todos lo sabemos, no significa que por el hecho de que exista una tecnología en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, nos vaya a servir a nosotros y posiblemente tengamos que adaptarlas, desarrollarlas, implementarlas, validarlas. Y para eso hay un tema, digamos, de tiempo, de inversión y de financiamiento. Por lo tanto, muchas veces vienen estas jugadas de una industria que a lo mejor es más competitiva que colaborativa y por otra parte, a lo mejor también que muchas empresas empiezan a jugar solos. Y lo que necesitamos aquí es colaboración de toda una industria y en la cual todas podamos ser parte de esto. También ver qué es lo que va a ocurrir en el futuro, qué le pasa hoy día al campo. Hay incertidumbre, tanto en lo que va a ocurrir, ¿no es cierto?, con el cambio climático, con las sequías, con COVID, con mano de obra, en fin. Pero sin embargo, la pregunta es, si quiero acceder a tecnología, estoy como en una etapa de transición. ¿Existe? No sé quién la tengo. Si existe, no sé si me sirve, dónde la compro y si hay que desarrollarla, quién la financia, quién se hace cargo. Por lo tanto, estamos en una etapa, yo le diría, bastante incertidumbre. Sin embargo, NASAC tomó una decisión frente a todas estas cosas que veníamos trabajando de determinar que podíamos ser el aporte a la solución de una problemática, de un dolor transversal de la industria. ¿Y eso qué significa? Que en realidad partimos. Y eso es lo importante. Nosotros definimos que la industria tenía un dolor que era transversal y que de alguna manera, con el aporte nuestro, nosotros podíamos, yo les diría, aportar y empezar a desarrollar estos temas y ayudarle, yo les diría, a la industria a ser más eficiente y a poder ser más colaborativa también. Entonces, el dolor, entre comillas, es un dolor que cuando uno ve esta foto, me encanta porque en realidad es algo maravilloso cuando uno ve a los niños, ¿no es cierto?, cómo van aprendiendo, cómo van adquiriendo conocimiento, cómo van creciendo, aprenden. Entonces, en la vida cotidiana, contar es algo simple, algo que en el fondo no nos imaginamos que es tremendamente difícil. Sin embargo,
Y en el agro contar, la pregunta es, ¿qué pasa? Es tremendamente difícil. Ustedes también vieron las exposiciones anteriores que no es tan fácil, ¿no es cierto?, saber qué es lo que tengo y menos aún poder predecir en el futuro. Poder contar en el agro, yo creo que va a ser uno de los grandes desafíos que nosotros tomamos como ANASAC. Primero, contando qué es lo que tenemos, fruta. Y vamos a ir dando los pasos siguientes para así, una vez que sabemos lo que tenemos, poder ir tomando las decisiones que nos permitan tener finalmente una producción a la cual aspiramos. Por lo tanto, yo creo que acá, cuando uno sale a contar en las formas tradicionales, es poco asertivo, es caro, es a destiempo. Pensemos también que vamos a tener una falta de mano de obra tremenda, ¿no es cierto?, en los próximos meses, y que posiblemente vamos a tener que jugar a la toma de decisión de qué vamos a hacer con la gente. Y yo creo que el gran vuelco que estamos haciendo nosotros como ANASAC es un poco al revés. Le estamos nosotros pidiendo a la tecnología, ayúdame a aprender a contar. Por lo tanto, el agro le dice a la tecnología que él lo requiere. Al estar nosotros hoy día acá insertos en el conocimiento agronómico, creo que nos permite también pedir a la tecnología qué es lo que necesitamos hacer. O sea, el agro le dice a la tecnología, ayúdame a contar. Y por lo tanto, cuando ya sabemos y cuando ya podamos saber qué es lo que tenemos, créanme que esto va a fluir de una manera mucho más simple en la posible toma de decisiones asertivas para los agrónomos. En base a esto, yo les diría, nosotros tomamos una decisión también y estamos muy convencidos en la colaboración de las empresas. Eso significa que nosotros lo que hicimos fue definir cómo teníamos que cooperar, con quién nos podríamos aliar, cuáles eran las empresas que en el fondo podían entender lo que el agro necesitaba. Y es así nosotros como hace, vamos a cumplir 2 años con una cooperación y una alianza con una empresa nacional que se llama Smardisi. Es una empresa de orígenes también de inversión chileno y que ellos gestionan muy bien la Big Data en muchas industrias. Están en la minería, están en los servicios, están en las comunicaciones. Y por lo tanto, lo que hemos hecho con Smardisi en realidad es ver cómo nosotros levantamos esa gran información que está en los campos, cómo la vamos transformando en información y en el futuro cómo la vamos a transformar en conocimiento. Pero lo importante es que nosotros le empezamos a contar a esta empresa de tecnología cuáles eran los dolores y en base a eso hoy día estamos adaptando, desarrollando, implementando y validando las tecnologías para poder avanzar en una buena toma de decisiones. Por lo tanto, los datos en información, información en conocimiento. Y, como les dije, con una mirada distinta, el agro le está diciendo hoy día a las empresas de tecnología, en este caso a nuestros amigos de Smardisi, qué es lo que necesitamos. Y eso creo que nos hace avanzar bastante más rápido. Acá, básicamente, les quiero mostrar un video que es muy corto y que yo les diría, entre comillas, lo que hace es poder concluir lo que hemos hecho durante estas temporadas en el aprendizaje. Nosotros sabíamos, y todos sabemos que hay miles y miles de datos por hectárea, por cuartel, por zona, y por lo tanto, lo que teníamos que hacer era ver cómo podíamos levantar, rescatar esta información de distintas maneras, en qué momentos, de acuerdo a los frutales, a la zona, a las pendientes, a los sistemas de conducción, a los frutales. Por lo tanto, nosotros vimos que si éramos capaces de tomar data en grandes cantidades, en ciertos momentos, que fue lo que fuimos definiendo, desarrollando en este año y medio, podíamos después aplicar el conocimiento, los algoritmos, transformarlo en información y para que los agrónomos, en este caso, pudiesen tener, yo les diría, información para una buena toma de decisión. Nosotros al levantar data, múltiples datas, vemos 2 ámbitos. Un beneficio para la exportación, que en el fondo la predicción de rendimiento les va a permitir en forma asertiva y temprana poder tomar decisiones de tener los materiales, por ejemplo, necesarios para poder embalarlo, saber si van a cumplir o no sus compromisos con sus compradores y, por lo tanto, van a poder hacer un manejo también del capital financiero y tener los materiales en forma asertiva donde los requieran. Y eso, digamos, puede ser un ahorro muy importante. Por otra parte, los productores, aparte de saber cuánto van a rendir en el pipeline que tenemos nosotros de yo les diría resultados actuales más el futuro, lo que vamos a lograr también es que ellos puedan ir tomando decisiones en distintos estados fenológicos del año,
para que finalmente esas decisiones se transformen en la cantidad de fruta, en la producción y en los calibres necesarios para poder tener una exportación asertiva. Por lo tanto, eso es lo que yo les voy a contar también en los próximos minutos en qué estamos. Estamos en una etapa, ¿no es cierto?, muy contentos, estamos en una etapa muy prendidos, como decimos nosotros también, con muchas ganas, con mucho power, porque en realidad creo que estamos por un buen camino. Lo que vamos a ver, en realidad, yo les voy a mostrar, más que hacer una presentación técnica o hablarle de algoritmos o de lo que está atrás, yo les quiero mostrar un poco en qué estamos y para dónde vamos a ir. En términos generales, yo creo que tenemos buenas noticias y posiblemente aquí tengamos productores de cereza, estamos con buenas noticias porque en realidad, acuérdense que definimos un dolor nosotros que era poder contar fruta. Y por lo tanto, lo que estamos abocados al año pasado y a este año, en parte, es contar. Como aquel niño chico, ¿no es cierto?, que aprendía a contar. Por lo tanto, los cereceros hoy día nosotros tenemos buenas noticias, estamos contando en distintos estados fenológicos de la cereza y con mayores o menores grados de asertividad dependiendo del momento en que tomamos la data y también en los sistemas de conducción. En términos generales, yo les podría hablar que según el sistema de conducción y el momento en que aprendimos que teníamos que meternos, estamos con asertividades entre el 90 en el 90 y sobre el 90. Ahora, creo que cualquier empresa que les pueda dar herramientas con asertividades, incluso menos del 90, creo que va a ser un tremendo aporte para el que lo logre. Nosotros vamos bien encaminados y también aprendimos que en el caso de las cerezas, porque cuando uno parte en esto, sabe que parte, pero también nos vamos encontrando con muchas cosas en el camino y yo creo que ahí es la gracia de poder estar presente en Chile, poder solucionar estas problemáticas in situ. Por lo tanto, nos vamos encontrando con distintas situaciones que nos ponen los distintos frutales o las condiciones y las hemos tenido que ir resolviendo. Y eso es parte también de esta innovación, cuando, ¿no es cierto?, hay incertidumbre, hay riesgo y, por lo tanto, tenemos que generar los desarrollos. Por lo tanto, esto también al contar la fruta, nosotros hoy día estamos viendo que para los cultivos que generan o necesitan raleo, saber cuánta fruta tengo en un momento, hago el proceso raleo y después vuelvo a entender cuánto es lo que tengo, me podría dar una indicación también si el proceso raleo fue bien hecho y estamos con bastante efectividad también en ese ámbito. Hemos probado 3 o 4 sistemas de conducción y 4 o 5 variedades también en cerezo. Pero le insisto, le estoy mostrando los resultados de una temporada. Vamos a ir a la segunda temporada este año, pero también con otras cosas. En el caso de los kiwis, para nosotros fue un poco más sencillo, porque indudablemente la exposición de la fruta al kiwi está más expuesta y por lo tanto podemos contar de una forma más asertiva. Hemos llegado a asertividad alrededor del 98% versus los conteos manuales que se han generado y también lo hemos hecho en forma temprana o en forma un poquito más tardía. Por tanto, también hay buenas noticias para los productores de kiwi. Hemos avanzado así también en otros frutales, en este caso también en conteos de frutos en nectarines, en precosecha, en 3 variedades. Por otra parte, en uva mesa también estamos generando nosotros conteos. Ahí cambia un poco la situación porque primero contamos racimos y después tenemos que contar cuántas bayas por racimo tenemos. Recuerden, estamos en la primera etapa que es contar fruta. ¿Okay? Porque muchos podrán decir que necesitan otras cosas. Contar fruta es lo primero. Por lo tanto, también lo hemos hecho en variedades como Red Globe, Timco, que estamos aprendiendo a contar racimos, estamos aprendiendo a contar bayas por racimo. Por otra parte, también lo hemos hecho en manzano, logramos hacerlo básicamente en la precosecha. Este año vamos a ir un poco más temprano y también lo alcanzamos a hacer hace pocos meses atrás en temas de murco, mandarina, donde también tuvimos muy buenos resultados, pero también entendiendo cuándo debíamos meternos a buscar la data, porque llegan momentos en los cuales posiblemente o por la pendiente o porque se emboscó es imposible. Por tanto, también aprendimos cuándo es el momento necesario para hacerlo. Ahora, también, y esto a modo de un ejemplo muy simple por el tiempo que tenemos, nosotros toda la data que estamos generando, la estamos generando también en un corto tiempo, estamos presentando hoy día la información en plataforma, que está toda la información de un cuartel, como aparece, por ejemplo, ahí en la parte superior izquierda, donde ahí dice carga frutal, recibimos la información y está todo un mapeo de la carga frutal de ese cuartel.
¿Y cómo funcionan estas aplicaciones? Y que eso va a ser no solamente para la carga, sino para los otros indicadores, cuando colocamos rangos máximos y mínimos de lo que yo quiero ver. Por ejemplo, si yo marco un rango de los 200 frutos hasta los 300, esos son los rangos que me va a marcar el mapa en ese minuto en forma instantánea. Por lo tanto, también lo que tenemos que hacer, y les recuerdo lo que dije al principio, buscar las maneras también de transformar esta información, estos datos en información, en una manera simple para que la gente pueda entender qué es lo que tiene. ANASAC no va a ser una empresa que les va a decir qué hacer, sino que en el fondo les va a apoyar para la toma de decisiones. Lo otro, que en el fondo esta plataforma de visualización, después vamos a ver que también estamos trabajando en algo que nos va a ayudar a simplificarlo para la visualización. Y aparte de esto, nosotros en la información de la data, aparte de contar frutas, estamos levantando arquitectura arbórea. Altura de árboles, que en el fondo nos puede dar la homogeneidad del huerto. Estamos levantando información de área foliar, que de alguna manera nos podría ayudar a ver los temas de vigor. Y la densidad foliar, que también nos podría indicar temas de con la densidad, luminosidad y el área con el vigor. Ahora, cuando juntamos esto, ya empezamos a cruzar estas capas de información, que es altura, área foliar, densidad y carga, empiezan las sorpresas. Porque cuando tengo una altura de árbol, que es la que yo quisiera tener, con una área foliar y una densidad adecuada, como dice ahí, tengo una cantidad de fruta adecuada. Pero cuando se me arranca la altura, tengo más área y más densidad, fíjense cómo en el cuadro superior, inferior derecho, ya empiezan a aparecer, digamos, menos cargas frutales. Esto también lo vimos en kiwi, no viendo la altura, sino que correlacionando área, densidad, carga. Donde hay luminosidad no hay carga, y eso se ve perfectamente en los mapas. Por lo tanto, es un tema interesante cómo ya empezamos a cruzar esta información. Ahora, les dije, contar fruta en distintos estados fenológicos, en distintos frutales. Pero también hemos pensado que necesitamos avanzar y contar no solo fruta, porque cuando tengo las frutas consecuencia de algo. Y lo que estamos haciendo a partir de esta temporada, que es una tremenda noticia, creo también para la industria cerecera, estamos reconociendo y cuantificando dardos. Eso significa que nosotros también vamos a poder mapear la distribución de los dardos de los cerezos, y eso significa que yo sé, si yo sé con asertividad cuántos dardos tengo, posiblemente me ayuda a tomar las decisiones de poda, la poda me da la carga y la carga me da el calibre. Por lo tanto, puedo analizar la cantidad de dardos, tomar las decisiones, conteo de fruta, procesos de raleo, conteo de fruta y ver cómo me fue. Por lo tanto, vamos a hilar una historia también en el caso de los cerezos con algunos temas interesantes. Y ya estamos, este año ya partimos con el desarrollo, estamos con buenas asertividades, tuvimos que hacer algunos ajustes para poder levantar la información de cómo podíamos tomar la data de los dardos y ya logramos apuntarle al cómo. Pero son productos que requieren o servicios que van a requerir validación, conocimiento y, digamos, inversiones. Por lo tanto, no basta con una temporada y nosotros vamos a seguir insistiendo en lo que viene. Por otra parte, también esto lo tenemos un poco más avanzado para los productores de manzano. Es muy relevante saber, ¿no es cierto?, también la cantidad de frutas por ramillete. Nosotros ya lo empezamos a manejar, por lo tanto, tenemos esa información. Y en este caso también contar antes del raleo químico, la cantidad de fruta que tengo. Hago el raleo químico y después puedo levantar la información de la carga, también va a indicar si el raleo químico, a lo mejor en 10 días o 12 días después de haberlo realizado, tuvo los efectos. Por lo tanto, el contar, no nos vamos a quedar solo contar en fruta, sino que vamos a contar dardo, vamos a contar frutos por ramillete. También en el caso de carozo, estamos viendo que somos capaces de la cuantificación de las ramillas, que posiblemente nos ayude a tomar definiciones en las podas. Y yo les diría, hay otro tema que también, en el caso de la uva, va a ser similar al caso de las cerezas. No solo contar racimos y bayas post-cuaja, sino que en el fondo también, a partir de esta temporada, estamos contando racimos preflor. En la medida que nosotros sabemos la cantidad y cómo están distribuidos los racimos y las flores, nos va a dar la posibilidad de tomar una buena decisión de la carga que tengo que dejar para lograr esos calibres y esas producciones que tengo dibujadas, a lo menos, en el negocio para la temporada. Por lo tanto, vamos al conteo racimos ante la flor también.
Algo, yo les diría, también importante para nosotros, creo que se me pasó, si es que no la vi ahí, vamos a la distribución de calibre. Ese es el segundo paso. Cuento, pero una vez que cuento, veo cómo está la distribución de la fruta, los desarrollos que vamos a hacer es cómo va a estar distribuido el calibre de aquella fruta. Por lo tanto, son los desarrollos futuros que también tenemos delineados en el plan de desarrollo este año. Por otra parte, seguimos adelante. Nosotros, lo que les insisto, queremos ser súper simples, queremos llevar esta data a una mirada de las plataformas, como les mostré hoy día, funcionamos con plataformas de acceso en las web. Lo que estamos haciendo hoy día, estamos invirtiendo para que sea más fácil el acceso a esta información en esta distribución y todo relacionado con mapas, para que la gente lo pueda ver de una manera más simple, porque no puede ser algo complejo. Lo que tenemos que hacer es posiblemente, a lo mejor, un ejemplo de cuando ustedes quieren entrar al clima, entran a la página, ven el clima y se salen. Por lo tanto, queremos hacer algo bastante simple para que tenga también una buena introducción al mercado y cuando las cosas son simples y fáciles, entran mejor. Y por lo tanto, les quiero presentar algo que viene, que posiblemente va a estar en unas dos semanas. Ayer en la tarde estuvimos viendo los últimos chequeos. Recuerden este nombre, Big Fruit, que va a ser la aplicación en la cual nosotros estamos integrando toda la información y traspasando toda esa data en información para que a nivel primero de celulares y también de la web se puedan encontrar con la información, con acceso simple, seguro, y puedan, en el fondo, jugar con la data y ver lo que necesitan para una buena toma de decisión. Van a ser pantallas simples. Yo no les quiero adelantar mucho más, porque indudablemente cuando lo tengamos lo vamos a hacer más público, pero también estamos llevando todo este trabajo a las aplicaciones, al celular y también a las páginas web. Por último, yo les diría, ¿por qué no? ¿Por qué no pensar en digitalizar el agro? No ANASAC, sino que nosotros como industria. ANASAC es una empresa que está siendo parte de esto. Seríamos muy soberbios pensar que nosotros vamos a digitalizar el agro. Pero creo que hay muchas empresas hoy día con la intención de aportar, de invertir, de apoyar y cada uno solucionando dolores de la industria. Hay que moverse rápido. El mundo se mueve rápido y créanme que los competidores nuestros también lo están haciendo. Países como Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, para qué decir Perú, que están todos en la línea del hemisferio sur, están corriendo y nosotros no nos podemos quedar atrás. Y posiblemente aquel eslogan que decía que íbamos a ser una potencia agroalimentaria, que creo que lo somos, también por qué no pensar que todos unidos no podamos generar una potencia de innovación y eficiencia gracias a la tecnología para poder yo les diría competir de una mejor forma con los otros países productores de fruta. Por lo tanto, es posible, pero más que posible, nosotros estamos convencidos que es imprescindible y necesario. Por lo tanto, nosotros partimos hace como 3 años solo, hace más de un año en alianza, fuimos aprendiendo, integramos voluntades, invertimos y nos encontramos, como les digo, también con desafíos a resolver en el camino, que también lo hace más interesante, porque eso va a significar que lo que estamos desarrollando está alineado a los requerimientos del agro de Chile. Por último, los invito también, como lo ha hecho el resto de los participantes, estamos con un stand. Hoy día me acompaña el equipo de ANASAC y el equipo SmartDC, que han sido parte de esto, y por lo tanto también va a tener la posibilidad de conversar con los que quieran al respecto en nuestro stand durante el día. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Daniel Galindo, por tu presentación. Si tienen preguntas, aprovechemos que están nuestros relatores acá. Si no, tengo que dar por finalizada este módulo de Cuarta Revolución Industrial Inteligente en la Agricultura. ¿Existen preguntas? ¿Algo que quieran preguntar? O si gustan, posteriormente se pueden acercar a los relatores que van a estar acá. Hay dos stands, está el stand de ANASAC y de AgroIA,
donde pueden acercarse y Marco está ahí disponible. Así que, si no hay preguntas, lo dejamos hasta acá. Muy bien. Dejemos hasta acá este módulo. Quiero nuevamente y afectuosamente darle las gracias a Marco Sepúlveda, a Daniel Aguayo y Daniel Galindo por sus excelentes presentaciones. Este tema es un tema que llegó y que se va a quedar. La inteligencia artificial, el uso de robótica, de drones y otros instrumentos y equipos van a ser necesarios y son necesarios para mejorar la competitividad. Nosotros como Fedefruta estamos preocupados por este tema y estamos colaborando con distintas instituciones para poder hacer un fomento de este tipo de tecnologías para ser aplicadas en esta nueva agricultura 4.0. Les quiero contar que después del almuerzo, entre las 13:30 y las 15 horas es el almuerzo, en esta misma sala se va a hablar sobre uva de mesa y carozo, ese es el módulo de la tarde, así que los dejo a todos súper invitados. Y bueno, tengo que agradecerle a los auspiciadores, Rabo Finance, Banco de Chile, Banco Santander, AFIPA, por su colaboración y su apoyo para poder realizar este evento. Y bueno, ProChile, que es súper importante para nosotros. Así que dejamos hasta acá esta sala. Los invito a recorrer los stands, todos los stands que están en el evento. Bueno, y nos vemos en un ratito más. Muchas gracias.